Estoy súper cansada, es que estos madrugones. No, hermana, no, yo no quiero levantarme a estas horas. Mira, es que ya no hay ni sol. No hay sol, hermana. Entonces, ¿cómo quieres que me levante? No, no, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Oye, lo deberías de saber que yo no quiero levantarme. Son las 6, ¿eh? Son las 6 y a esas horas yo estoy durmiendo siempre. Así que a esas horas no me levantes, ¿eh? ¿Qué conste? Pues si quieres que me levante, si quieres que me levante, ¿sabes? Porque yo quiero estar a despertarse ya. Si quieres que me levante, juego con mis toys, ¿vale? Esa es la única condición. Es que a mí me encanta mi nuevo peluche unicornio, es que es más bonito. Ok, ¡ay, qué bien! Ay, voy a encender la luz que no se ve nada. Ay, muy bien. Oh, miradlo. ¡Oh, me encanta! Nunca había tenido un peluche más bonito que este. Oye, ¿y eso de ahí? No sé. ¿Quién es esa? Bueno, no será nadie, seguro. Por si acaso cierro la puerta y yo pues voy a sentarme aquí, ¿vale? Y vamos a comer más melos. Sea una simple persona que esté por ahí dando una vuelta. Es que, claro, aquí viene mucha gente, ¿sabes? Mira, yo ya estoy desayunando en mi habitación. A mí no me puedes decir nada y que vaya a la cocina a tal. Yo siempre he querido desayunar esto. Y ya por una vez que estoy sola en mi habitación, pues oye. A ver, tenía tarea. Oye, que yo no me acuerdo de eso. No sé. Oye, no sé si tenía tarea. A ver, vamos a revisar lo que hicimos el último día. A ver, dime. Yo creo que no tengo nada de tarea. Así que seguiré jugando con mi coche. Oye, pero sigue aquí la persona esta. No será nadie, no será un ladrón ni nada. Seguro. Solo será un vecino. Un vecino, porque aquí pasan muchos vecinos. Seguro, seguro que es un vecino. Así que vale, voy a leer un libro. Es que en serio, voy a mirar la agenda. Es que la agenda la tengo muy desordenada y no sé dónde tengo las cosas. En serio, ya me tengo que ordenar un poquillo más la agenda y todo esto. Vale, yo creo que no tengo nada. Uf, espero que no tenga nada, que es fin de semana. Y cuando es fin de semana, tengo 2 días para pensarlo. Es que siempre se me olvida lo que hacemos, ¿eh? No puede ser. Bueno, da igual. A ver cómo va el cactus. Vale, yo creo que está bastante crecida, así que lo siento. Y te vamos a plantar otra cosita. Vamos a poner daisies, que son mis plantas favoritas desde siempre. Ah, vale, ¿veis? Ya se ha ido. Es que no es nadie, en plan, ningún ladrón, ni nada. Solo que estará interesada en cómo regalas plantas, seguro. Es que aquí hay mucha gente que está súper interesada. Y pues a mí me gusta, ¿sabes? Porque pues al menos aprenden un poquillo a cómo regar las plantas. Vale, pues. Oh, mira, aquí está la tita. Ay, tita, tita, tita. Hola, tita. Hola, tita, ¿qué tal? Espero que no me persiga. Hola, tita. Venga, vamos a cerrar la puerta, ¿vale? Seguridad ante todo. Y perdón, te cerré. Perdón. Bueno, cierra, como siempre, vamos a cerrar. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¿Leche o té? Es que yo no sé, siempre me pones, te tengo que contar algo. Cuenta, cuenta, cuéntame, cuéntame, que estoy ansiosa por saberlo. Ay, Dios, dime. Oye, no me digas que es sobre esa señora porque seguro que es una vecina, ¿sabes? Así que a mí no me cuentes esas historias de que la vecina es tal, de que la vecina es tal. Es que no, la vecina, pues nada.
Pues quieres saberlo. No sé, nuestras habitaciones, ¿cómo son? Que he visto en la tele que hay una señora que espía a las casas de esta zona. Oh, yo la vi, yo la vi, yo la vi, yo la vi y estaba viéndome regar las plantas y jugando y durmiendo. ¡Oh, Dios! Nena, no me vengas con tonterías, ¿eh? Llamamos a la poli, llamamos a la poli. Es que yo no sé. Dime. Me estamos por llamar, habrá sido un sueño. Ah, ok. Vale, nada. No llamaremos al final. Menos mal, es que casi me da un infarto, ¿sabes? Yo ahí en plan, no me digas que esa no sé qué que nos espía tal y cual. Uf, yo estaba en plan, me voy a morir aquí, que esta me da mal rollo. Menos mal que fue. Por Dios, ¿qué piensa esta niña? Oye, pero que yo pienso cosas normales. Qué rico. Hueles mal, pero bueno, es lo normal aquí. Que nos bañamos a las 10 de la mañana y siguen siendo las 9 de la mañana. Se va a pasar una hora desde que me levanté, ¿sabes? Y sigo muerta de sueño y tengo unas ojeras. Es que mirad esto. Es que tengo unas ojeras flipantes. Vale. Mary. Vale, ok. Me iré a practicar el piano. A practicar el piano. Porque tengo examen de piano, ¿sabes? Tengo un examen de piano. Y me gustaría, pues, sacar buena nota. A ver, vamos a ver qué podemos tocar. Ok, muy bien. Ay, qué bien que pueda estar ya aquí tranquilita. Aquí otra vez, ¿qué haces aquí otra vez? Otra vez, ¿qué haces aquí otra vez? Extraña vecina que no sé qué haces, ¡Mana! Oye, ¿qué es aquí? Voy a llamar a la poli, a la poli, es que yo no puedo. Hola, por favor, necesitamos un vehículo en donde vivimos, en la urbanización tal. Por favor, urgente, urgente, Poli. Poli, venga, cogernos, vamos. Venir, venir, que es que se nos acaba el tiempo. Vamos al coche, corre. ¿Y la Poli? ¿Dónde está la Poli? ¿Dónde está la Poli? Oye, ¿dónde está la Poli? Bueno, 911, ¿cuál es su problema? Rápido, vengan, rápido, vengan, vengan. Ey, te abro. Hola. Hay una extraña, espiándonos. Agente, en serio, necesitamos su ayuda. No sé, me vería dormir, me vería dormir y tocar el piano. Y también en la cocina, cocina. Ok. Ay, Dios, gente, en serio, como nos salve, en serio, la debemos en la vida. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Agente! 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 Es que no me escucha. Está lejos. Ay. Agente. Aquí. Está aquí. Dios mío. Y encima está lloviendo, ¿sabes? Que eso es lo más alucinante.
que no puedo. Grabar un vídeo. Ok, lo tengo en el móvil, lo tengo en el móvil. Ay. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Que es que yo no tengo ni idea de lo que acaba de pasar. Ahora hay que ir a la tele. Sí, hay que ir. Todo lo que diga será usado contra su contra. Contra su contra en el juicio. Sí. Bye bye. Ladrona. Bye bye, ladrona. Jaja. Que te vaya bien. Muchas gracias, agente. Ay, sí. Ok, vamos a la tele. Vamos a la tele. A la tele, ¿vale? Vamos a subir en el coche. Hasta nunca, ladrona. Cierto, esa es la actitud. Dios, pero estoy temblando. Es que nunca había vivido todo esto. Oye, el coche, el pobre coche, ¿no? Ven, tenemos aquí el plato. Tenemos cerca el plato. Es que, escúchame, vivimos como en una especie. A ver, esta es nuestra casa, ¿no? Pero luego han comprado un plato en la televisión. Entonces, aquí estaría. Aquí. Oye, ¿dónde estás? En sí hueles mal, pero bueno, da igual. Aquí, vale. Vale, pues les mandaremos el vídeo, ¿vale? Todavía no hay nadie porque es demasiado pronto. Empiezan pues aquí el programa a las 8 de la noche y todavía no es de noche. Aquí corre que van a grabar. No, lo graban por la noche. Se lo dejaremos aquí, ¿vale? Se dejaremos aquí. Y pues que luego lo pongan en la tele porque es que esto yo no lo entiendo. Vale, entonces venga, vamos a dejarlo aquí. Y báñate, ¿vale? Y tanto que vamos a ir a la piscina, no a la playa. Pero escucha, es que si vamos a la playa, está lloviendo, ¿no? Creo que sigue lloviendo, no sé, vamos a mojar. A ver. ¡Ah, no! ¡Ya está soleado! ¡Uy, Kika! Maficio. ¡Qué cambio! ¡Wow! Hermana, mientras. Llama a la poli. Otra vez te necesitamos. Rápido. Que vengas ya. Ya. Ahí también muerto, o sea. Eso no. Este señor. Poli. Rápido. Ostras, que tenemos dos aquí. Hemos tenido dos hoy, ¿sabes? Bro. Oye, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces en nuestra... Ya, hasta como, jaja. Tiene una orden de alejarse de nuestra propiedad. ¿Vale? Así que si no se va de nuestra propiedad, es privada nuestra propiedad, ¿sabes? Tú no tienes que estar aquí, ¿vale? Entonces, vete o llamaremos a la poli. Poli, ¿eh? Así que todo lo que quieras. O sea, si quieres quedarte aquí, pues irás a la poli, ¿sabes? Vale, venga, sí, vete. Vale, sí, con tu motito y te vas. Oye, aquí está la poli. Nada. Poli, ¿qué tal con él? Poli, ¿qué tal con ella? Digo, ya sabes, la ladrona, por así decirlo. Porque es que lo tenemos que saber urgentemente. ¿Volverá? ¿La dejasteis en libertad? Ok. Muchas gracias. Adiós. Vale, qué bien que se haga justicia. Vale, la
cerramos aquí. Hermana, tengo sueño. ¿Dormimos juntas? ¿Dormimos juntas? Es que ya me da bastante mal rollo mi habitación por la ventana. Y es que podríamos dormir en la cama, en la habitación de nuestros padres, que se fueron de viaje. Así que pues la tenemos toda para nosotros. Es que sí, me da un mal rollo. Ay, tengo que apagar todo, que si no se va a quemar la casa. A ver, apagamos esto y apagamos. Vale, bien. ¿Dónde estás? Ven aquí, ¿vale? Uf, dormimos juntas. Oye, pero cierra la puerta, que es que si no... Vale, buenas noches. Ay, Dios. Espera, vamos a apagar las luces, que hay demasiadas luces encendidas. Vale, espera, apagamos esta y ya podríamos dormir. Espera, y apagamos esta también porque hay luz natural, ¿sabes? Ay, Dios mío.